Hola, mis niños, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio con las palabritas de nuestra semana. Mar, árbol, roca, lagos, ríos. Mar, árbol, roca, lagos y ríos. ¿Ok? Bueno, pues hoy es martes 9 de marzo del 2021 y mi valor es lealtad y mi materia es español. Ayer vimos la B con la L. Hoy vamos a ver la B con la R y va a sonar así: bra, bre, bri, bro y bru. Acuérdense que aquí es bla, ble, bli, blo y blu. Bra, bre, bri, bro y bru. Bla. Cuando hacemos el sonido de la L, yo siempre les digo que su lengüita es hacia arriba. La. Pues aquí es igual, es bla. La lengua sigue jugando hacia arriba. Bla, ble, bli, blo y blu. Y aquí su sonido es bra, bre, bri, bro y bru, ¿sí? Bla, ble, bli, blo, blu, bra, ble, bli, bro, blu. Bla, ble, bli, blo, blu, bra, ble, bli, bro, blu. ¿Ok? Bueno, vamos a poner unas pequeñas palabras para ir leyendo y después unas pequeñas frasecitas. ¿Ok? Vamos a ver. Como dice aquí, okay, vamos a leer. Y empezamos hasta acá. Brincar, brincar. Broma, broma. Bruma, bruma. Bruja, bruja. Abre, abre. Cubre, cubre. Vamos a leer ahora más rapidito. Brincar, brincar. Broma, broma. Bruma, bruma. Bruja, bruja. Abre, abre. Y cubre, cubre. Brincar, broma, bruma, bruja. Abre y cubre. Esas son con la B y la R, ¿sí? Blanco, blando, otra puede ser bloque, ¿sí? Hasta ahí vamos a poner. Si se dan cuenta, aquí ya es bla, bro, bla, broma, blanco, bruja, blando, cubre, bloque, ¿ok? Estas las van copiando en su cuadernito porque les sirve para ir practicando, para cuando yo ponga el dictado, ustedes ya tengan más soltura en la palabra y que sepan cómo se escribe. Voy a borrar para poner unas pequeñas frasecitas. Y las vamos a leer.
Esas también vayan copiándolas y me sirve para que ustedes las vayan leyendo después. Ok. Vamos a leer. Dice, el mueble brilla. Mueble brilla. El mueble brilla. La bruja amable vuela. La alfombra es blanca. Pablo usa impermeable. ¿Sí? Aquí estoy marcando dónde está la B con la L y la B con la R. El mueble brilla. Bruja amable. Alfombra blanca. Pablo impermeable. ¿Sí? Entonces aquí me las van a copiar. Y también les van a rayar el bla y el bri para que ustedes vayan viendo dónde está ya la sílaba. Yo siempre les he dicho que esta es la sílaba compuesta y esta es la trabada porque da un poquito más trabajo con la R que con la L. Pero se les dice y se les conoce como sílabas compuestas o también sílabas trabadas. ¿Ok? Bueno, entonces me las van a copiar y la tarea va a ser igual la B mayúscula con la R, la B minúscula con la R y mis vocales A, E, I, O, U. Y decimos bra, bre, bri, bro y bru. Bra, bre, bri, bro, bru. Y voy a escribir mi sílaba. Bra, bre, bri, bro y bru. Ya saben, cinco veces y cinco veces engordamos con colores o con un solo color, como gusten. Esta es mi tarea y esto lo vamos a copiar para después leerlos nosotros. ¿Ok? Bueno, mis amores, ahorita regreso con la materia de matemáticas.